Francis Orellana, toda la audiencia que nos sintoniza. Lamentablemente hace algunos minutos ha fallecido una persona más en este centro hospitalario, una persona originaria del municipio de Choloma, de 49 años de edad. Ha fallecido a causa de esta mortal enfermedad. Ha estado internado varios días. Lamentablemente su estado alcanzó el estado crítico. Lamentablemente hace algunos minutos se ha confirmado que ha perdido la vida. Aquí lo que toca es hacer el trabajo de bioseguridad y ser trasladado este vecino hasta el sector del municipio de Choloma, donde será enterrado, repito, bajo todas las normas de bioseguridad. Dos datos importantes que quiero mencionar es que esta sala COVID ya no tiene presupuesto para seguir operando. Únicamente estarán atendiendo un total de 25 personas. La número 26 ya no será, ya no hay cupo acá para esto, para más personas contagiadas por esta enfermedad, porque no hay presupuesto para seguir atendiendo, seguir operando esta sala COVID acá en el hospital de Puerto Cortés. Y hay un total de 18 personas contagiadas por COVID-19, pero 3 de ellas están en estado crítico, lamentablemente. Y aquí lo que toca es ponerlos en las manos de Dios, esperando que sea Él el que pueda obrar para que no pierdan la vida. Si no, nosotros, como lo hemos estado haciendo durante estos 3 días seguidos, estar compartiendo informaciones de que pierden la vida ciudadanos, lamentablemente, por esta mortal enfermedad que todos los días está enlutando a nuestros vecinos. Si no hay pregunta, licenciada, con imágenes de Noris Carranza, volvemos con ustedes a Tegucigalpa. Bien, muchas gracias, compañero. Por eso le decimos a usted, cuídese del COVID-19.